justo da hueste. Cueste lo que cueste. Un momento, por favor. Vale. Estamos en Trasónica, que me han comentado que es un poco como el templo de la audición. No sé si es tu taller, tu estudio, tu guarida, tu refugio. Intento que sea un club de la escucha. De la escucha de la música, de las sonoridades, de la palabra también. Un refugio de bien pensantes, ¿no? bien escuchantes. Tenemos arriba una habitación de escucha profunda, donde cualquier cosa que presentemos abajo en un acto, será periódicamente, una vez al mes, permanecerá sonando siempre en esta habitación para que, como un pequeño templo de la audición, puedas entrar a escuchar eso, ¿no? ¿Y la puerta está abierta para todos los públicos, para todos los ostenses, bueno, o hay académicos del sonido también? De alguna forma son gente con curiosidad por la audición, ¿no? Que les importa la felicidad que produce la evocación de lo sónico. Tu vida ha estado llena de música, quiero decir, te fuiste a Madrid a estudiar en el conservatorio, sí, y además en una época de la movida, más o menos. Sí. ¿Tienes relación con Polanski, Glutamato Yeye y sí, con estos grupos? Fui a Madrid con la excusa también y con el permiso familiar de ir a estudiar al conservatorio. Fui con esa recatación, pero después empecé pues, a vivir otras cosas. El punk me apartó de eso. Toqué con muchos grupos, desde todos estos que ves, Sindicato Malone, Glutamato Yeye, Polanski, El Ardor, hice colaboraciones con Nacha Pop, varias, no sé, estaba siempre en la pomada de alguna forma. También tenía una casa muy, muy penosa, cuando tienes una casa mala te mueves mucho más, ¿sabes? tuve un grupo que se llamó Clónicos. Clónicos es un grupo transgresor en cuanto a las sonoridades y el postmodernismo, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo concibes la música? No sé si es una acción sonora, si son paisajes emocionales, si es algo evocador que te ha acompañado siempre. A mí me acompañan muchos recuerdos, muchas cosas que yo he creado y muchas evocaciones de músicos de maravillosos que me han... Charlie Parker es un dios, está cerca de Dios. Miles Davis, Olly Halsall, han compuesto en mí una sensación que son recursos emocionales. Cuando uno está triste, yo escucho música y me pongo bien. Hemos hablado de los discos que te acompañan a lo largo de la vida y tu discografía es muy amplia. Por repasar solo algunos títulos que me vienen a la cabeza, por ejemplo, Lijas es un disco en el que te imbuyes de la vena más lírica, ¿no? De la poesía en distintas lenguas. Siempre confío mucho en la palabra natural. Entonces Lijas es un disco hecho con Javier Carnicer, de aquí, de Huesca, éramos vecinos además. Nos juntamos para hacer un proyecto sobre su libro Lijas. Hicimos Lijas, un proyecto musical que está hecho en varios idiomas también. Otros discos destacarías tú de tu discografía. Estoy pensando, por ejemplo, uno de un título un poco complicado, Ayúdame, Siete Haikus. A Siete Haikus Sinestésicos para un Cadáver Exquisito. Exacto. Es un disco hecho con un grupo que se llama Los Rochen Verbotens. Y es una interacción entre música y pintura. Fue una ocurrencia de ese momento. ¿Y por qué? Pues no sé, porque piedra que no rueda, crea mo. Y yo soy tipo que rueda mucho, ¿no? Fue una ocurrencia, pero creo que todo tiene mucho pozo intelectual detrás. ¿O no? Yo qué sé. Bueno, sí, hay algo intelectual. Ahora es el momento de tocar el teremín, de decir. Sí, vamos a tocar el teremín, por favor. Esto es lo más... Esa es la mejor respuesta, ¿no? Son mis fantasmas. Mis fantasmas o... Mis fantasmas o mis ángeles, ¿sabes? Porque, no sé, yo creo que es un ángel fantasma que tengo aquí. Por ejemplo, otro título que se me ocurre, Y todo queda, que en este sí que colaboró bastante. Y todo queda. Estaba Octavio Gómez Millán, sí. Juanjo Javier, sí. Javier Aquilue... Sí, todo esto es este y la portada es fantástica, estoy muy orgulloso, la portada me encanta, que es de David Adiego. Bueno, ese es un disco que en realidad tiene que ver con un proyecto de Javier Corcovado, que es Caduc, Canción de Amor de 24 horas. También uno de tus últimos proyectos que no se vio truncado, pero sí que no ha tenido la repercusión suficiente debido a la pandemia, fue un disco que grabaste con Suso Saiz. Ah, sí, sí. También de nombre impronunciable, ¿no? Sí, Inducción de Poética, es Inducción al Señor del Placer. Es un disco, una cosa que te acompaña en los momentos de tranquilidad, es un disco para un baile horizontal. ¿Qué es el baile horizontal? Pues en el suelo. Comprenderéis entonces por qué en los miércoles de ceniza las novias antiguas se excitaban sexualmente a tal extremo. Yo no sé si ha habido en esa cabeza tuya muchas ideas locas que no hayas llegado a poder realizar del todo.
Joder, un montón de cosas que no he podido realizar. La última frustración ha sido un proyecto que hice en Zaragoza, en Etopía. El Ebro no guarda silencio, caudal de frecuencias. Era hacer un mapa sonoro de lo que es el trayectoria del Ebro en toda Zaragoza. Y entonces era unas catas sonoras en todo, debajo de cada puente, ¿no? Cada puente con las sonoridades que se producen, que son fantásticas. Son las resonancias de la ciudad, el ruido del río. Y a partir de esas grabaciones, hacer con músicos y con otra gente, hacer unas piezas musicales. Pero eso, frustración total. Parece que en este sentido el Ebro se te resiste de algún modo, porque también para la Expo de 2008, joder, sí. Para la Expo presentaste un proyecto muy evocador, muy relacionado con la tradición y las campanas. Yo creo que era un proyecto fantástico. Fue un proyecto basado también en un poco un concepto humanista de las campanas como elemento de comunicación. El proyecto era una gabarra, un pequeño barca que iba por el Ebro, que todos los días cerraba y abría la Expo. Este barco tenía campanas de las catedrales más importantes de Aragón. Entonces había una interacción entre distintos grupos sociales, artísticos, con esas campanas. Se tocaba tanto si eran de Calanda como si eran raperos. Y después, este barco también era siempre un concepto reivindicativo. Iba a ser un embajador en el mundo de Aragón. Ese barco, si ahora vamos a ver una guerra, mandamos ese barco con las campanas diciendo no hagáis eso, reivindicando la cordura. ¿Cómo ves a esas nuevas generaciones? No sé si están muy ocupadas con trap y con reggaetón o si tienen... Pues es una lectura, es así. Es así, tiene que ver con lo que comen, con lo que consumen todo el mundo y con sus hábitos de vida y con la comunicación tan inmediata que tenemos. Esa bulimia por tener que fotografiar, quedar todo, analizar todo, tenerlo cerca, ¿no? Tiene que trasladar también al ambiente sonoro. Sí. La música ha perdido estructura. Es todo muy, muy efímero en cuanto a las bases musicales, las bases del rap y tal. Es más la palabra, quizás. Estamos en un mundo más literario que antes. Para alguien con un oído y con una trayectoria y un bagaje como el tuyo, ¿cuál es el sonido que más se te queda, el sonido último, el que más representa? Muy tribales. El sonido de las flautas, la percusión, el agua, el sonido humano, el sonido de un bebé, el sonido de alguien que grita. Me quedo con esos sonidos.